he olvidado grabarlo antes de empezar a echarle esto. A ver cómo lo pongo. No. A ver. Va dando vuelta. Ahí tiene un cuarzo, pero a la mitad. Va dando vuelta. Una entrada y una salida. O una salida. O al revés, una entrada y una salida. Mira, lo he pensado muchas veces y digo, ¿de qué manera puede ser como una especie de caja orgónica o algo así? Mira, esto es que no sé si va a funcionar tampoco. Lo dirige para ti, por ejemplo. Vamos a ver que está duro. Lo dirige para ti. Te pone de frente. Y ahora el agua que vaya entre por aquí y gire, fum, 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 y salga por aquí, ¿sabes? Y luego al mismo recipiente, y luego vuelve a enviarlo el motor para acá y vuelve a girar. Entonces lo que va a hacer es enviar, y se supone que va a enviar orgón, se supone. No sé, es una idea que he pensado yo. ¿Qué te parece? ¿Lo quieres? Le he echado otra capita de acero inoxidable. ¿Ve? Ya he tapado los tubos. Está todavía hablando. Tú sabes, lo estoy echando ahora. Que se extienda todo. Y es viruta de esta potente. De acero inoxidable. Acero galvanizado. O sea, esto va a ser potente. Ahora le voy a meter dos cuarzos para lograrlo. Estos me los encontré por aquí, sacando al perro. Son gordos, ¿eh? Y pesan. Ay. Bueno. Los voy a meter. Como si fuese dos pulmones. Ya tenemos cuarzos debajo, ¿sabes? Ahora rellenar y tapar. Rellenarlo hasta arriba de esto. Esto es grande, ¿eh? Esto va. Esto pesa. Después de un ratillo va aclimatizándose y va sacando algo de nube. Justo encima lo ha sacado, ¿vale? Le estoy girando para la izquierda. O sea, metiéndole el agua para que gire para la izquierda. Esto se supone que, claro, una gomita a la bomba y otra goma al recipiente donde está lleno del agua de gas, porque esto le vamos a echar agua de gas, que es lo suyo. Y entonces, claro, si quiere que gire para la derecha, le conecta el de la bomba, se lo conecta aquí arriba, y el de salida lo conecta abajo. Y si lo quiere al revés, para que gire para la izquierda, lo conecta aquí abajo y va así y sale por aquí, el de salida aquí. Creo que lo comprende. Se han cargado ya. Vamos a poner el ejemplo de que vayas, quieras enviarte orgón para ti, ¿no? O sea, expulsar orgón por los tubos, ¿no? Pues coge uno, lo conecta al de abajo, ¿ves? Desde aquí conectas la goma que vaya al de abajo, y otra goma, si solo una goma, pues la conecta desde aquí al agua y ya está. Enciendes el motor, va absorbiendo por aquí, absorbe el agua y va hacia así y la va a meter por aquí. Al meterlo por aquí, lo que va a hacer es esto. Entra ahí, vamos allá, hace esto, ¿me entiendes? Gira hacia la izquierda y sale para el agua. Lo mismo que quieres absorber, por ejemplo, químico.
Pues coge y conecta, en vez de conectar la goma a este, pues conectas la goma al de arriba. Y la chiquitita esta de salida, pues la conecta aquí, a este de abajo, para que coja y salga aquí otra vez, para que eche el agua otra vez. Entonces, al entrar por aquí, hace así. Aquí. Haría así. ¿Me entiendes? Hace el giro contrario. O sea, como si tuviese el taladro para la derecha. ¿Me entiendes? Entonces eso es absorber. Cuando gira para la derecha es absorber. Y cuando gira para la izquierda es expulsar. Lo voy a dejar ahí porque si no la lío más, ¿sabes?